cuando te necesité. Y desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor,
límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga en su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es el cuerpo que entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera que tomó la copa después de la cena, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas
en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguró y dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Mi nombre es Ezra, y puede que no me reconozcas, pero tengo un amigo que todos han estado estudiando llamado Nehemías. Fuimos socios en un gran proyecto para ayudar al pueblo de Israel a restaurar su tierra natal para que pudiesen tener un hogar nuevo y se sintieran como en una nueva casa. Podrías pensar, espérate un momentico, un segundo, si viviste hace 450 años antes de Cristo, ¿qué estás haciendo aquí a fines del 2020? Bueno, déjame decirte algo. Si hubiera sabido que ustedes estaban bajo el COVID, no hubiera venido. Pero tengo que contarles una historia. Vine a contarles una historia de gran alegría. Ahora, Nehemías y yo, ambos éramos personas muy orientadas a las tareas. Quiero decir, definitivamente, amamos a nuestra gente, amamos a nuestro Dios, llamamos a la palabra de Dios. Pero sucedían tantas cosas que realmente teníamos que concentrarnos en la tarea. Verán, habíamos regresado a Israel para ayudar al pueblo de Israel a restaurar su tierra después de haber estado en cautiverio. Y fue un trabajo duro. Por ejemplo, tuvimos que plantar granjas nuevamente, hubo una hambruna y tuvimos que reconstruir nuestras ciudades. Tuvimos que reconstruir el templo. Y la historia de Nehemías, como todos lo han estado estudiando, fue una historia de la reconstrucción del muro alrededor de Jerusalén. Puede que no parezca un gran problema en 2020, pero para nosotros fue la diferencia entre la vida y la muerte. Tuvimos que reconstruir el muro porque el muro que rodea Jerusalén representaba el establecimiento de nuestra nación. No podríamos avanzar si no hubiéramos reconstruido ese muro. Bueno, bajo el liderazgo de Nehemías, como todos lo saben, logramos reconstruir ese muro en 52 días, pero no terminamos de reconstruirlo. ¿Por qué? ¿Ven? No lo estábamos reconstruyendo los muros o reconstruyendo una nación. Eso es lo que sí estábamos haciendo. Estábamos reconstruyendo nuestra relación de pacto con nuestro Dios, de acuerdo a nuestros antepasados que habían hecho con el Creador del mundo, que viviéramos en sociedad con Dios, qué es lo que queríamos para el mundo, qué es lo que Dios quería para nosotros y la forma en que Dios amaría, Dios guiaría y Dios edificaría y Dios serviría. Queríamos ser las manos y los pies de Dios, pero nuestros antepasados se apartaron de ese compromiso. Ellos rompieron sus promesas y debido a que nuestros antepasados rompieron esas promesas, nuestros propios padres y madres, nosotros mismos rompimos esas promesas. Terminamos en cautiverio. Cuando regresamos a casa, sabíamos que era por gracia de Dios que teníamos otra oportunidad para ser el pueblo de Dios. Entonces, cuando regresamos a casa, queríamos restaurar la ciudad y restaurar el templo y la muralla. Pero una vez que hicimos eso, la restauración más importante estaba al frente de nosotros. Esa fue la restauración del pueblo de Dios a Dios a través del pacto de Dios. Entonces, un día construimos esta enorme plataforma, y quiero decir que estaba pero muy, muy encima de toda la gente, y el pueblo de Israel, todos los que tenían la edad suficiente para entender la lectura de las Escrituras, todos se reunieron, y fue un mar de gente. Piensen en ello como imágenes que ha visto en un concierto gigante, ¿verdad? Es solo un mar de gente. Y me levanté, y yo iba a ser el que iba a predicar ese día, pero tenía otros 13 amigos conmigo. Todos ellos líderes religiosos de Israel. Mientras predicaba, los 13 iban ayudando a la gente a entender el significado de las Escrituras. Así que nos levantamos por la mañana. Y tan pronto como abrí la Biblia, ahora, en ese entonces no se veía así. En ese entonces parecía un pergamino,
Pero tan pronto como desarrollé el rollo, o desenrollé el rollo y abrí la palabra de Dios, toda la gente se puso de pie. ¿Por qué no hace lo mismo usted en este momento, en donde se encuentre? Inclusive si está con sus pijamas, vamos, póngase de pie. Deje su tazón de cereal a un lado y haga y deje lo que está haciendo. Levántese ahora. Ese mensaje no duraría unos minutos. Continuó durante horas. Podrías pensar, bueno, hombre, Esdras, ¿qué estás haciendo predicando tanto tiempo? Bueno, porque Dios está restaurando a su pueblo. El pueblo necesitaba escuchar la palabra de Dios. No lo habían escuchado así. Es como estaban anhelando. Y es como que alguien no hubiera comido. Y ahora tiene la oportunidad de comer una comida llena. Así se sintió la gente cuando comenzaron a leer las palabras de Dios. Y compartimos la palabra de Dios durante horas. Y yo estaba leyendo. Y mis amigos, 13 amigos, ayudarían a responder las preguntas a la gente. Y a explicar el significado de la palabra. Estaban llenando sus almas. Y fue grandioso. De hecho, en un momento todos se pusieron de rodillas. Todos. Y luego se postraron en el suelo para alabar a Dios por lo que estaban aprendiendo. Y luego la gente se puso de pie y toda la gente gritó amén. Ahora, escuchen bien, ahora, pueden imaginarse que como predicador, eso sonaba bastante bien, ¿verdad? Cierto que la gente estaba de pie. Oh, por cierto, puedes volver a sentarse. Se me olvidó decirle, siéntense. No te haría estar parado durante todo este tiempo. Pero la gente está de pie, escuchando la palabra de Dios. La gente se inclinaba agradeciendo a Dios. Y yo estoy pensando a sí mismo, hombre, nosotros no vamos a botar esta pelota de jonrón. Pero luego sucedió algo. Porque verán, la historia que les estoy contando no se trata de mí, ni se trata de Nehemías. Y no se trata de mis 13 amigos que estaban en la plataforma ayudándome. La historia trata sobre Dios y quién es Dios para su pueblo y quién es su pueblo para Dios y quién es usted para Dios y quién es Dios para usted. Bueno, la Biblia nos dice que aquí, en la historia que leíste en Nehemías, que mientras repasábamos el sermón y la gente escuchaba la palabra de Dios, dice que la gente entendió lo que estaba leyendo. Ahora, estoy en el capítulo 8 del libro de Nehemías y estoy en el versículo 9. Entonces Nehemías dice, el gobernador, Esdras el sacerdote y maestro de la ley, ese soy yo, y los levitas, estando instruyendo al pueblo, les dijo, este día es sagrado para el Señor tu Dios. Bueno, eso no es sorprendente. Estamos en una gran plataforma, construida especialmente para ese día. La satisfacción de la construcción del muro y lo que significa esa restauración en su propia patria. El hecho de que no volveríamos a que nos volveríamos a conectar con Dios. Bueno, por supuesto, este día es sagrado. Pero quiero que sepas lo que pasó después. Por eso se los estoy contando la historia. Les instruimos a todos ese día que este día es el Señor de Dios. Así que no te lamentes ni llores. Porque todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban la palabra de Dios. Ahora mire la forma en que estaba leyendo. Es que la gente estaba escuchando la palabra de Dios. Estaban leyendo la verdad de Dios, las promesas, la convicción y el amor de Dios. Pero también escucharon a nuestros antepasados abandonar sus promesas a Dios, es decir, su pacto con Dios. Estamos convencidos del pecado en nuestra vida y del pecado de nuestros antepasados, y cuando escuchamos la palabra de Dios, estábamos llorando porque estábamos muy agradecidos de escucharla. Lloramos por la verdad de que habíamos roto nuestro pacto. Todo eso derramaba nuestras lágrimas. Pero ya sabes, como predicador, podría haber pensado para mí mismo, oye, este sermón parece ir bastante bien. La gente está escuchando la palabra de Dios, están entendiendo la palabra de Dios, están aplicando la palabra de Dios, están aceptando emocionalmente la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Tal vez necesitaba llorar, tal vez necesitábamos y nosotros llorar también. Quizás debemos llorar, pero
El Espíritu de Dios dijo, no llores, no llores. Este es un día sagrado. Entonces, pensamos para nosotros mismos, bueno, entonces, ¿qué significa sagrado? ¿Qué significa la palabra de Dios que sea sagrada para mí o para usted? ¿Qué significa que la convicción de Dios sea sagrada para ti? ¿Qué significa para ti demostrar que tomas en serio la palabra de Dios y que tomas en serio el pacto de Dios? ¿Hay alguna mejor manera de expresar algo que es sagrado y eres sincero al respecto que las lágrimas sinceras? Pero Dios dijo, hoy la respuesta es sí, hay otra manera. Permíteme leerles lo que Dios nos enseñó ese día. Nehemías dijo, vayan y disfruten de alimentos selectos y bebidas dulces. Y envía algunos alimentos y bebidas dulces a los que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para el Señor. No te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Los levitas, esos eran algunos de nuestros maestros y líderes religiosos, dijeron a todo el pueblo, cálmense, estad quietos, porque este es un día sagrado. ¿Notaron tres veces que se ha mencionado la palabra sagrado? No te aflijas. Bueno, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar comida a los que no tenían. Y por supuesto, celebrar con gran alegría porque entendieron las palabras de Dios. Y estas palabras que le habían dado a conocer. Todo lo que aprendimos ese día fue que había más de una manera de expresar cuán sinceros somos acerca de las cosas sagradas de Dios. ¿Sabes? He escuchado que en algunas iglesias en los Estados Unidos, en la forma que piensan sobre algo sagrado, es que tienes que ser subyugado, que no demuestras tu entusiasmo. Quizás mantienes las manos a los lados, no te mueves mucho y quizás no uses mucha expresión. Bueno, otras iglesias es todo lo contrario. Las manos más están levantadas, aplaudiendo, bailando, moviéndose. Pero, ¿cuál de estos dos es correcto? ¿Cuál es verdaderamente el sagrado? ¿Ese es el que tiene la alegría exuberante? ¿O es el que está tranquilo y contemplando y tal vez se inclina incluso hacia un espíritu subyugado? Bueno, creo que si estás leyendo la historia que estoy contando, aprendemos que hay más de una forma de demostrar cuán sagrado es algo y santo. Verás, algún día está bien llorar y llorar, y en la temporada, como por ejemplo como estas del COVID en este momento, hay mucho duelo y mucho dolor. Pero más adelante en este capítulo que vas a leer, habla sobre la restauración de una festividad muy especial en nuestra historia. Se acerca a un festival especial, un momento en que las personas intercambian regalos y disfrutan saludándose y celebrando entre sí. ¿Será diferente debido al COVID? Pero será muy diferente en otras formas. Miles y miles de personas han muerto en este estado. Cientos y miles en la nación y millones en todo el mundo. La gente se enfrentará a un momento de celebración con corazones llenos de dolor, pérdida y duelo. Verán, está bien, a veces está bien llorar, pero también está bien encontrar la alegría. Es correcto escuchar las palabras del Señor. El gozo del Señor es tu fuerza. Esta es la época del año en que proclamamos juntos la buena nueva de la gran alegría a toda la tierra. Que Dios en su Hijo nació en Belén, que la estrella, una señal de su venida, comenzó a traer a la gente hacia el Señor. Y desde el pesebre, a través de su vida, a través de sus enseñanzas, hasta la cruz y la tumba vacía,
se ha dado alegría al mundo. Se ha dado alegría al mundo. El Señor ha venido. El Espíritu Santo viene y te llena de alegría. Dios es el dador de alegría. Verás lo que es, lo que les ha pasado a ellos en mi día, también te puede pasar a ti en tu día. Podemos quedarnos tan obsesionados con el dolor y las faltas y buscar a alguien a quien culpar. Esta espiral descendiente hacia la angustia del momento, que perdemos la gran alegría que está disponible para nosotros. ¿Viste lo que Dios nos hizo hacer? Tuvimos este gran sermón. La gente estaba de pie. Ellos estaban haciendo una reverencia, estaban amontonándose, estaban llorando. ¡Oh, hombre! Eso tiene que contar para un gran sermón. Y Dios dijo, detente, la gente está cansada de construir el muro. Están fatigados por tener que defenderse de sus enemigos. Necesitan fuerza para seguir adelante. Así que ya basta del sermón. Suficiente por hoy. Demostremos que sabemos que este día es sagrado para el Señor. Dios quiere que lo celebres. Entonces en tu día, en tu tiempo con tus amigos, tu familia, tus vecinos, tu comunidad, es hora de celebrar. Es hora de reunirse en torno a las mesas, aunque tengan que hacerlo con máscaras y a distanciamiento social. Es hora de encontrar una forma de superar las llamadas telefónicas o los correos electrónicos de Zoom para llegar a otros y difundir la alegría. Es hora de buscar personas en la comunidad, buscar a personas en la comunidad que tal vez no tengan suficiente. Y por la alegría del Señor te aseguras de que también tengan ellos abundancia, porque el mundo que Dios creó hay más que suficiente para todos. Oh sí, en medio de la gran mañana de hoy, que no minimizamos, también encontramos el componente esencial de nuestra fuerza, el gozo del Señor. Entonces lo que quiero decirles a todos ustedes es que el gozo del Señor es su fuerza. Así que juntos y con quienes les rodean, celebren. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. Me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
entrega en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparece. Para ti.